Hola, hola mis reinas. Si eres nueva por aquí, mi nombre es Mayelin y hoy te vengo a presentar tres ideas para decorar tu mesa de centro para Navidad. También quiero que aprovechen y participen para que se ganen unos regalitos, pero de eso vamos a estar hablando más adelante. Y en esta primera idea voy a estar utilizando estas ramitas en color champán que son súper económicas de la tienda de Hobby Lobby. Usted utilice la que ya tiene en su casa y que vaya por supuesto con su decoración. Por lo regular mezclamos mucho el color dorado, el color champán, a menos que esté decorando con rojo y blanco o con el blanco nada más, pues entonces escoja ramitas blancas. Esto es solo una idea, ustedes van a utilizar el color del que están decorando. Miren cómo yo estoy abriendo mis ramitas. Recuerden que las ramas guardadas se cierran y pues no lucen igual, o si es que las acaba de comprar, pues también debe abrirlas. También comentarles que voy a estar colocando un venado que sé que es un poquito costoso para algunas, pero usted va a poner una figura decorativa navideña que no tiene que ser necesariamente este que yo estoy colocando. Si tiene una mesa pequeña, con los pinitos y el arreglo sería suficiente. Ya lo demás sería para una mesa grande. Chicas, en esta segunda idea les traigo un arreglo precioso que es fácil de recrear y súper económico. Van a tomar una guirnalda o una corona que tengan en su casa, la van a colocar en el centro de su mesa. Yo estoy utilizando este espejo, pero ustedes pueden poner una bandejita y si quieren también le pueden poner pegamento para que no se mueva. En este caso yo no voy a utilizar ningún tipo de pegamento porque es solo para darle una idea a ustedes. Vamos a tomar una figura decorativa navideña para colocarla en el centro. Ustedes pongan la que tengan en su casa, la que consigan en su ciudad o en su país. En el centro estuve colocando algo que me le diera un poquito de altura y voy a estar agregando solo pocos detalles. Esto yo lo estoy haciendo para una mesa pequeña. Ya si su mesa es grande, usted le va agregando. Esto se puede llevar a niveles, pero yo lo voy a dejar muy sencillo, aunque los artículos que estoy utilizando tienen brillo. En este centro de mesa la inversión fue mínima, ya que el ángel lo tenía, la guirnalda y los venaditos. Solo estuve comprando las flores porque es el color que voy a utilizar en este año en mi decoración. Recuerden que todo lo estoy solo colocando, no estoy pegando nada. Si usted quiere que se le quede fijo, pues las poquitas esferas que voy a colocar le pueden poner pegamento. Algo que quiero mencionar es que me hubiera gustado tener unas flores de este tamaño sin brillo para colocarle, ya que el ángel tiene brillo y los venaditos también. Así que tomen eso en cuenta si van a recrear esta idea. Pues que las flores no tengan brillo o que el ángel no sea como este que tenga tanto brillo. Thank you.
Para esta tercera y última idea, voy a tomar un tazón como este porque quiero que ustedes puedan recrear la idea, ya que yo tengo otros que son muy elegantes, pero que sé que muchas no pueden encontrar en sus países. Así que miren, vamos a tomar un tazón como este y vamos a poner esferas del color que usted esté decorando. Yo voy a tomar estas pequeñitas y estas otras que son súper lindas. Usted puede poner solo medianas y pequeñas. En este caso yo quise utilizar estas. Aquí estoy bajando un poquito la luz para que puedan apreciar el color. Escoja las esferas más bonitas que tenga para que las ponga en su tazón, ya que el árbol de Navidad por sí solo ya encendido es una belleza. Les quise presentar esta idea con candelabros porque sé que muchas les gusta poner sus candelabros en su mesa de centro, así que voy a estar colocando estos. Y miren, otro detalle que les quería mencionar es que si usted no tiene uno más alto que el otro, pues busque una velita grande y una mediana para que parezca que tiene un candelabro alto y uno mediano, o un candelabro mediano y uno pequeño. Ya por último, para esta idea voy a estar colocando estos portavasos. Y ahora sí, vamos a pasar a lo bueno. Miren chicas, les quiero hacer unos regalitos en agradecimiento a todo su cariño y su apoyo. Uno de ellos son estos individuales en color rojo, preciosos. Me encantaron cuando los vi y como sé que la mayoría decora en color rojo, pues los escogí así. También otro regalito que les quiero dar son unas cucharitas, que es un set que les estuve mostrando en el video de compras. Me compré uno para mí y uno para ustedes. También les quiero obsequiar un hermoso cojín que les estuve comprando exclusivamente para ustedes, que está precioso, de excelente calidad. El relleno es súper bueno. La manera para participar, y escúchenme bien lo que me van a colocar en los comentarios para que no me anden perdidas, porque me desespero cuando veo que me ponen un comentario y no me ponen lo que tienen que escribirme. Me van a poner "te sigo desde", por ejemplo, si usted me sigue desde Colombia me va a decir "te sigo desde Colombia". Ya si me va a poner otra cosa, pues "hola Mayeli, me gustó la idea tal o la idea tal", eso es extra. Pero lo que me tiene que poner es "te sigo desde Perú, te sigo desde Argentina, te sigo desde Venezuela, desde República Dominicana, desde Canadá, desde Texas". De donde usted me esté viendo es lo que me va a colocar, "te sigo desde", y ponen el lugar. Así que yo me despido por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarme. Recuerden regalarme su like si les gustó el video y suscribirse a este canal si todavía no lo has hecho. Nos vemos en un próximo videito. Bye bye.